paz del Señor esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuánto estamos alegres? Como siempre lo digo, mientras pasemos esa puerta no perdamos, porque el gozo no entra. ¿Y cuánto tenemos hambre? Parece que hay dos. ¿Cuánto tenemos hambre? Gloria a Dios. Entonces tome su espada para que Dios nos hable en esta preciosa noche. Véngase conmigo al libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. El que encuentra, por favor, póngase de pies para darle lectura a la preciosa palabra del Señor. ¿Ya tenemos todos? San Juan, el último libro de los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No tiene perdedero. Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Vamos a darle lectura al versículo 9 y 10. Y lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, por supuesto. ¿Cuánto lo creen? Y dice el 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo puedes tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hasta ahí la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por esta preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, como siempre lo digo, no sé hablar, no sé predicar, pero dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu vuestro Padre que habla en vosotros. Señor, que este mensaje sea exhortando a mi vida, edificando, pero también consolando, sobre todo a este pueblo que se sienta en esta noche. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que mis hermanos, y a su nombre, y a su nombre, pueden sentarse. El tema de hoy vamos a ponerle de esta manera: el enemigo no es amable con quienes use sus dones. Se lo voy a repetir una vez más: el enemigo no es amable con quienes usen sus dones, por supuesto, dado por Dios. Hoy vamos a hablar sobre los dones. Y el don no viene de hombre, viene de parte de Dios. Y cada persona tiene que saber que Dios le ha dado un don. Y el don que cada persona lo tiene, lo primero que debe hacer es utilizarlo. Porque si usted no utiliza el don que Dios le ha dado, usted no va a tener recompensa. Pero cuando usted lo usa, sí va a tener dificultades, porque el enemigo lo va a atacar. El enemigo no ataca al que no usa el don de Dios. El enemigo no es amable con los que lo usan, el don que Dios nos ha dado. Y por esa razón, habemos muchas personas, entre comillas,
que ya no ponemos en práctica el don que Dios nos ha dado. ¿Y por qué? Porque lo primero que pensamos, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, terminamos con problemas. Y es verdad que el enemigo ataca fuerte, aún los mata a los que usan el don que Dios les ha dado. Por eso es muy importante que nosotros pongamos en práctica el don que Dios le da a cada uno. Y dice que el Señor repartió los dones a cada uno de acuerdo a su capacidad. Si yo tengo el don de predicar, yo no puedo parar de predicar. Usted tiene que saber cuál es su don. Mi hermano me decía, pastor, pero ¿cuál es mi don? Y yo le decía, el don lo tiene en sus manos, lo tiene en su boca, lo tiene en sus pies. Porque la Escritura dice, todo lo que está a tu alcance para hacerlo, hazlo. Y si usted tiene el deseo de venir a limpiar la casa de oración, ese es un don. Usted está poniendo en práctica el don que Dios le ha dado. Lo peor es que usted no practique ninguno de los dones también. Porque Satanás no lo va a atacar a usted si usted no lo practica. Y es necesario que el enemigo nos ataque a nosotros. Porque si él no nos ataca, significa que nosotros estamos haciendo la voluntad de él. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, él nos va a atacar. Pero a mí me dice la Escritura, en primera de Pedro 2:20, si no me equivoco, ahí dice, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado, sufrí y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está poniendo en práctica el don que Dios le ha dado, claro que el enemigo lo va a atacar. Aún por ser cristiano, usted ya está siendo atacado por el enemigo. Si usted está apartado en los caminos del Señor, le van a venir consecuencias, sí. Porque el enemigo ataca a todos aquellos que no estamos haciendo, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios, él no lo va a atacar. ¿Cuánto lo cree? No se olvide que Satanás, que el Señor reprenda, no ataca al que no pone su don en práctica. Pero si usted lo pone en práctica, usted va a ver cómo le van a venir los ataques. Yo recuerdo por los años 2010, yo predicaba en campañas, me llamaban por muchos lugares, a iglesias, y Dios me daba el don de ciencia. Y yo nunca he dicho, bueno, yo tengo un don de ciencia. Para mí, el don verdadero es tenerlo al Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo, él va a ejercer cualquiera de los dones cuando fuere necesario. ¿Ok? Usted tiene que preocuparse que el Espíritu Santo esté en usted. Y si el Espíritu Santo muere en usted, él es el que va a ejercer el don cuando fuere necesario. Yo recuerdo que estaba en Machala, me llevaron a un aniversario. Habían siete iglesias estaban. Y estaba muy bonito todo, y cuando yo estaba predicando, pero en el momento que sentí la presencia del Espíritu Santo, me paraliza y comienza él a hablar a través de mí, porque ya no era yo, era él. Yo tenía que seguir con el mensaje. Pero en medio del mensaje, Dios utilizó el don de ciencia. Y en ese momento comienzo a hablar en el Espíritu. Aquí hay
una hermana que es cristiana. Y ella viene en estos momentos peleando con la vecina por una pared de la casa. Y ella dijo que jamás en su vida le iba a pedir, la iba a perdonar a la vecina. Y usted es cristiana y está aquí. Pero la pelea es todo por una pared de la casa. Señora, usted está aquí. Usted tiene que pedirle perdón a la vecina y no decir no la voy a perdonar. Y a lo que yo dije así, cuando la señora estaba en el último asiento de atrás y sale de allá gritando que la gente estaba, quedó como loca y llegó aquí donde yo estaba predicando. Y cayó de rodillas y me dice, perdóname Señor, perdóname Señor. Y la gente se queda y me dice ella, ¿y cómo usted sabía que yo había peleado con mi vecina por una pared? Ese es el don de ciencia que Dios le usa, no a cualquiera, sino a que Él quiere. Y cuando quiere, yo no puedo decir yo soy profeta. No. Dios me libre decir, va a venir a predicar el profeta José Santo Nazareno. Eso no queda, eso no sé quién tiene esa idea que se le mete. Y está escrito que el último profeta se llamó Juan el Bautista. Hasta ahí llegaron los profetas. Ahora el verdadero profeta se llama la unción del Espíritu Santo. Es el verdadero profeta. Si tú tienes la unción del Espíritu Santo, Él va a dar los dones cuando sea necesario. Amén. Entonces usted procura tenerlo al Espíritu Santo activo, vivo, bien alimentado. ¿Cómo alimentamos al Espíritu? Se lo he dicho, orando, ayunando, leyendo la Biblia, predicando y no dejándose de congregar. Si usted ora, ayuna, lee, predica y se congrega, no hay demonio que lo pueda separar de Dios. Pero si usted es un cristiano que no ora, no ayuna, no lee, no predica y por ahí medio se congrega cuando usted quiere, entonces ¿cómo Dios lo puede utilizar? ¿Cómo Dios lo puede utilizar a alguien que viene cuando él quiere a la iglesia? Esto no es de decir, bueno, yo voy cuando yo quiero, porque hay una ley para Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, pero si yo en tu nombre profeticé, en tu nombre saqué hasta demonio, y en tu nombre yo hice hasta milagro. Pero ¿qué nos va a responder el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad, os nunca los conocí, no sé de dónde soy. Señor, pero yo en tu nombre profeticé. Sí, pero no eras tú, era yo a través de ti. Pero tú te diste a profeta, te diste a pastor, te diste a evangelista, te diste que era maestro, dijiste que era, no sé, pero nunca tuviste misericordia con los demás. Porque eso es lo que Dios está buscando, misericordia. Porque el hombre que es de Dios, lo primero que tiene que tener es el mismo sentir de Cristo. El Señor nos va a salvar, no es por la obra que hagamos, no por lo que somos. Dios nos va a salvar, es por la misericordia que Él tiene para todos nosotros. Nosotros no somos merecedores de nada. Porque no todos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y en esta noche yo le vengo a decirle que si usted tiene un don, comience a ponerlo por obra. Para que mañana Dios tenga cómo pagarle de acuerdo a lo que usted ha hecho. Si usted dice, yo veo persona cristiana, yo veo un cristiano en Esmeralda, en la provincia de Esmeralda, me invitaron a predicar y mientras yo
estaba listándome ya para predicar, estaban las alabanzas y era un estadio. Y cuando yo veo que alguien era un marino vestido de blanco, danzando en medio de la cancha. Pero eso no me causó admiración. Lo que me causó admiración, que vi una persona cortada la pierna, no era acá, era acá arriba, solo aquí arriba. Y con una sola pierna, lanzaba, 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 y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y digo, se iba, y daba. Oye, yo decía, wow, con una sola pierna y no se caía. Y no estaba usando ni muleta. Y los que teníamos las dos piernas, los pastores estaban así. Como robots, y son los pastores. Yo soy el pastor. Los pastores tienen una. A veces hay iglesias que dicen: estas sillas que están acá arriba es para los pastores, para los ministros. Entonces llega el pastor, caramba. Y se siente en los mejores asientos. Y las ovejitas, si es posible, hasta paradas ellas ahí. Ancianas que están paradas. Y el pastor bien sentado ahí. Y yo dije, no, 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 yo no puedo hacer esto. Yo me voy a danzar también. ¿Qué pastor, dónde va? Yo voy a danzar. Porque yo no estoy muerto, le dije. Y comencé, 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 comencé. Hay que ejercer lo que está a tu alcance. El enemigo no trata bien al que usa el don de Dios. Porque el que se avergüenza de Dios, el enemigo dice, este es uno de los míos. No, 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 no. Parece que usted está dormido. Voy por esta fila. Cuando usted se avergüenza de Dios, el enemigo dice, este es uno de los míos. Amén. Usted está despierto, amigo. Cuando usted se avergüenza de Dios, el enemigo dice, este ya es mío. Hace la mano los que nos avergonzamos de Dios. Entonces, si usted no se avergüenza de Dios, use el don que Dios le ha dado donde sea. Si usted no tiene el don de predicar, comience a hacerlo. Si se sube al bus, coja, conviértase en una Débora y diga, por lo menos, si no sabe predicar, párese y dígale ahí en el bus, damas y caballeros, buenas tardes. Y la gente se va a sorprender. ¿Qué tiene que decir usted? Hermano, yo antes, cuando no conocía al Señor, yo era bailarina, él hacía salsa y cocinaba. Pero lo cual que Cristo vino a mi vida, ahora soy otra persona. Ahora no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y por eso estoy aquí para decirle. Así no predique más, pero ya usted se hizo ver que es una hija de Dios, que está ejerciendo su profesión. Pero si usted se subió al bus y se sentó, y hasta para que la gente no diga que usted es hermanita, si es posible, si lleva la Biblia, métete al bolso. ¿A dónde la mete? Y habemos varones que la metemos acá atrás, aquí al bolsillo, ahí, shush, métete ahí. Por favor. Si los brujos no se avergüenzan de adorar a su amo, los brujos, ellos tienen para hacer su trabajo, porque ellos le temen a su amo. Y si nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de Dios?
¿Por qué no ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado? Nosotros ya no somos tiniebla. Nosotros somos hijos de la luz. Y donde quiera que vaya, usted tiene que brillar como brilla la luz en medio de las tinieblas. Así tiene que brillar el cristiano nacido de nuevo. Por eso nosotros necesitamos es nacer de nuevo. Y cuando un cristiano es nacido de nuevo, se vuelve como un niño. Un niño siente vergüenza cuando lo desnudan. El niño ya no lo decir más niño. Cuando ya el joven está de unos 10 años, o la niña ya está con unos 10 añitos, 11 años, ya ella sale del baño cubriéndose con la toallita y se cubre la niña. Porque ya siente vergüenza, porque ya tiene ya 12 años, 11 años. ¿Ok? Ya va teniendo un poquito de conocimiento. Pero cuando la niña tiene 5, 4 años, la mamá la desnuda donde sea y ella no siente vergüenza. Porque en ella hay inocencia. Entonces, todos los que somos nacidos por el Espíritu, no tenemos que sentir vergüenza en declarar que somos hijos del Dios vivo. No puedes avergonzarte que eres hijo del Dios vivo. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¡Ay de mí! Dijo Pablo. ¡Ay de mí si yo no predico este evangelio! Hermano, lo que hace la derecha que no sepa la izquierda. Pero ustedes son testigos que son 17 años que voy a cumplir en el Señor. Y yo te doy como testimonio. Cuando yo me subo a un bus, yo respeto cuando está la pantalla viendo películas. No me gusta ser gravoso. Pero cuando yo veo que en ese bus no hay película, no hay música, todo está en silencio, el Espíritu Santo me dice, esta es la oportunidad, levántate y aprovechalo. Mire el varón que está aquí con la camiseta, ¿por qué está aquí? Porque el tiempo me vio predicando los buses y comenzó a verme en YouTube y después me llamó y hoy está aquí. Por la gracia de Dios. Imagínense si yo no predicara el Evangelio, hermano. Amén. Si yo no predicase el Evangelio, ¿cómo estaría la iglesia? Vacía. Vacía estuviera. Con dos, tres. Y me estuviera diciendo, como dicen muchos pastores por ahí, donde hay dos o tres, ahí está el Señor. Sí, así lo dice. Pero no tenemos que aceptar que los hijos de Dios solo podemos ser dos o tres. Porque Dios, ¿qué dijo? ¿Que restemos o multipliquemos? Dios es suma y multiplicación. Y lo que es del enemigo es resta y división. Si usted está en una congregación y trata de restar, usted está con el enemigo. Si trata de dividir o causa división, usted está con el enemigo. Pero si usted es un cristiano que pelea en cada barrio, da buen testimonio, vengan, invitan, entonces usted está con Dios. Porque si usted es de los que forman divisiones, usted no está con Dios. Así se vaya con media iglesia y se para al frente, Dios no lo va a respaldar. Porque a Dios no le agrada la división. A Dios le gusta la suma y la multiplicación. A mí me dividieron dos veces la iglesia, acá en el otro lado. Y las dos personas que me dividió la iglesia, tuvo la iglesia. Un día me dijo, Pastor Nazareno, ¿usted me puede predicar en mi iglesia? Le digo, claro. Y era la misma persona que me divide la iglesia, me pidió que yo le vaya a predicar. Yo dije, allá voy. Y una hermana dijo, pero pastor, no puede ser que usted le divide la iglesia y usted le va a predicar a ellos. ¿Y cuál es el problema? Yo no tengo por qué guardar nada en mi corazón. Porque el que nada debe, no, voy por acá. El que nada debe, ¿y quién son los que van a ver a Dios? Los de limpio de corazón. ¿Cuál es el trabajo del enemigo?
¿Cuál es el trabajo de Él? Que tú estés sucio de tu corazón, de mente. Que en ti esté la contienda. Que en ti estén los pleitos. Que en usted esté la pelea. Entonces, cada cristiano que comienza a pelear, a buscar pleito, está siendo instruido por el enemigo. Pero el que es sabio, ¿sabe lo que hace? Así le dice, por mi lado, sanado. Porque yo no le voy a seguir la corriente a usted. Porque a mí me dice la Biblia, un ciego no puede guiar, porque los dos se van. Que se vaya uno solo, pero no, yo no. Yo lo que hago es mejor ignorar, porque el hombre de Dios se hace ignorante. Dios, siendo Dios, se hizo ignorante, y por eso le ganó la batalla al enemigo. Si usted quiere ganar la batalla, conviértase en ignorante. Si usted quiere ser sabio, hágase ignorante. Si usted quiere ser una mujer sabia, ignore todo. Así su esposa pase con la otra, diga. Diga. ¿Cómo tiene que decirle? Ni cosquilla me da. Vete. Este corazón no vas a dañar. Porque este corazón se llama Jesucristo. Él me dio un nuevo corazón. Me dio una nueva mente. Me dio una nueva vida. Amén. Pero no voy a decir, señora, como dijo la otra, yo la arrastro. ¿Cómo dijo la otra? Yo la arrastro. De mí no se va a burlar. Y mire después, ¿quién fue arrastrada? Ella misma. No siembre lo que no quieres cosechar. Vámonos con la palabra ahora sí. Hechos capítulo 2. Sigo o paro. Hechos capítulo 2. Y vámonos con los versículos 37 y 38. Y dice así el 37. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por esa razón, ustedes vieron que todas las personas que se entregaban al Señor, ellos nunca dejaron de poner en práctica el don que Dios les daba. Y ese don se llama el poder del Espíritu Santo. Nadie puede ejercer el don de Dios si no es dado desde lo alto. Cuando le dijo Pilato a nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no hablas? ¿Tú no sabes que yo tengo la autoridad para que tú vivas o mueras? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Nadie puede tener un don si no es dado desde lo alto. Solo mi Padre tiene autoridad para decir el que vive o muera. Solo mi Padre. Ningún hombre tiene autoridad aquí en la tierra si no es dado por Dios. Yo no vine a predicar el Evangelio hasta que Cristo no vino a través del Espíritu Santo a mi vida. Porque yo era uno de los que le decía a los cristianos: estos hermanitos hasta la sopa los veo. No, de verdad. Y yo decía, yo hacerme cristiano ni estando loco. Porque cuando uno está en el mundo,
de la salsa. Cuando uno está en el mundo de los deleites, los placeres, el whisky, la discoteca y no sé qué por aquí. ¿Quién quiere saber de Dios? Porque el pecado es dulce. No, ustedes están dormidos. El pecado es dulce. El pecado es dulce. Pero su final es amargo. Y si ahora yo estoy agradecido, es por lo que Él me quitó ese peso que yo llevaba. Y ese peso era que estaba ciego. Cuando usted está ciego, usted no puede actuar, no puede caminar, no puede hacer nada. Pero Dios vino a quitarnos la ceguera para que nosotros podamos ahora ejercer su profesión. ¿Cuánto estamos ejerciendo la profesión del Señor? Ahora entiendo cómo llega la palabra. Ahora entiendo cómo llega la palabra de Dios, mi hermano. ¿Y sabe por qué no estamos ejerciendo la profesión? Porque nos falta tener el don del Espíritu Santo. Una cosa es que usted predique, y otra cosa es que Dios te dé el don para predicar. Cuando usted tiene el don dado por Dios, todo mundo se va a agrupar a escucharte. Porque el don que es de Dios es apetitoso. Yo recuerdo una vez que venía a Yaguachi, por el año 2012 o 13, no sé. Estaba yo haciéndome limpiar los zapatos. Y el betunero me dice: oiga, hermano, ¿qué opina usted de lo de Jesús Solo? Y yo le dije: bueno, yo no puedo decir nada porque no soy juez y no soy Dios para conocer los pensamientos de ellos. Entonces el que estaba ahí limpiando sus zapatos dijo: primer cristiano que escucha hablar diferente. Porque todos los que son cristianos evangélicos creen que nosotros los testigos, los de Jesús Solo, estamos equivocados. Yo le dije: hermano, no solamente los de Jesús Solo están equivocados, también nosotros los cristianos, los trinitarios, podemos estar equivocados. ¡Wow!, me dice él. En ese momento que yo estoy hablando, viene otra persona y me queda mirando. Y yo sigo hablando. Después viene otro y se pone al lado mío a escucharme. Y después ya no eran cinco. ¿Sabes cuántos se reunieron? Más de 90 personas. Yo así, a la vista, más de 90 personas. En el terminal terrestre afuera. Y cuando ya vi la hora, dije: señores, yo ya no puedo porque me toca irme a predicar a mi iglesia. En ese momento se me acerca un doctor y me dice él: qué lindo don que Dios ha dado. Tú tienes un don dado por Dios. Imagínate cuántas personas. Yo me tenía que ir y yo me quedé solo por escucharte hablar. Pero cuando usted no tiene el don de Dios, usted puede gritar. Nadie le escucha. Más bien se va la gente. Para usted predicar, tiene que ser el don dado por Dios. Y usted no necesita gritar fuerte para que la gente venga o lo escuche. Porque cuando Dios habla, tiene autoridad. El don de Dios se llama autoridad. Y lo que es de Dios, nadie lo puede rechazar. Porque su palabra es más dulce que la miel. Y no empalaga. Pero el que es de Dios la escucha. Y el que no es de Dios se le va a hacer como una piedra en el zapato. Él se va. Y oiga lo que les voy a decir.
Ese día, el varón también se acercó, el doctor, y me dijo: yo también tengo un don. Tú tienes el don de predicar, yo tengo el don de ayudar. Y sacó y metió la mano y me da $20. Y me dice: y quiero que vayas, nos vayamos acá a los puestos de comida y pídeme el plato que tú quieras, porque ese es mi don, de yo ayudar, de dar. Oiga, y el hombre me sorprendió y me dio el número, porque la esposa de él era pastora en Quevedo y quería que yo vaya a predicar allá a la iglesia de él. Como una señora en esta semana me vio predicar en el bus y me estaba así que me miraba, yo decía: ¿será que está enamorado la señora? Porque era ojo pelado conmigo, porque no me sacaba la mirada. Yo decía: sí, me decía, por acá, porque era ojo pelado. Y cuando ya iba a quedarme aquí, me dice: pastor, deme su número, porque lo necesito de urgencia a usted. Y le di, y me dice: lo voy a invitar a una vigilia. Y ayer me llamó y me dice: pastor, lo necesito para el sábado 3 de septiembre, que es para el otro sábado, porque usted va a ser el elegido para la vigilia que tenemos nosotros. Si yo, y cómo, oiga, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, no necesita irle: pastor, ¿no hay alguien para ahí para predicar? Invíteme a su iglesia. Se hacen los invitados. El que es de Dios, te van a llamar. Van a querer tener lo que tú tienes. Ellos van a desear lo que tú tienes, porque es de Dios. ¿O usted no escuchó que aquel brujo le dijo a Pedro: ¿Cuánto necesitas en dinero para darte por el don? ¿Y qué le dijo a Pedro? Ojalá perezca tú y tu dinero. Y ojalá Dios tenga misericordia de ti. Porque el don de Dios no se lo compra con dinero. Eso es un regalo dado por Dios. Y el que lo usa, úselo con humildad. No se crea. A mí Dios me ha dado el don de predicar. Y no solamente aquí en la iglesia. Yo predico afuera, donde las papas queman. Y por eso soy atacado. Pero Dios dice: predica. Así te ataque, pero tú sigue predicando. Porque yo soy el que pongo el querer como el hacer. Yo pongo la sanidad y yo pongo también la enfermedad. Yo te la puedo quitar a como te la puedo poner. Pero tú sigue predicando. No te dejes vencer, hermano. Oh, no. Es que lo que pasa, mi hermana, que cada vez que yo busco de Dios, más me ataca el enemigo. ¿Y qué importa? ¿Qué importa que te ataque? Si Dios tiene el poder para sanarte. Si a Lázaro lo levantó de entre los muertos. ¿Y usted no se ha muerto? Mire lo que dice Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Póngame atención a este versículo. Primera de Corintios 12. Y vámonos con el versículo 4 al 6. Y dice así el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno Dios le da la manifestación del Espíritu para que usted lo aproveche. Todo lo que es del Espíritu se aprovecha. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene que aprovechar, porque el tiempo es corto. Usted no sabe a qué hora el Señor vendrá. Y si el Señor viene y usted no ha puesto por obra su don, ¿cómo le va a pagar Él? Parece mentira, ¿no? Pero si usted tiene un don y lo puede ejercer, Dios le va a pagar.
Y Él paga a cada uno conforme a la obra. Entonces, usted dice, si usted me dice, pastor, ¿qué puedo hacer yo para que Dios me pague? Yo le voy a darle un don. Y no lo menosprecie. Comience por los baños. Yo limpiar baño, no me pasó. Eso no es para mí. Quien te está predicando, cuando yo empecé en mi primer amor en la iglesia al vino nuevo, para mí era un gusto yo ir a limpiar los baños, la iglesia. Nosotros nos mojábamos todo. Me tocaba hasta bajar algo que yo no quiero ni decirlo por esencia. Había, en la taza habían y tenía que bajar la válvula. Y así empecé yo, limpiando los baños. Y el pastor, que en paz descanse, Pablo Monré, que era mi pastor, decía, usted es un evangelista. Yo a usted lo veo como un evangelista. Porque yo le veo a usted ese deseo de trabajar. Yo iba a la iglesia, hermano, yo limpiaba, limpiamos, hasta cerámica me tocó poner en la iglesia, ahí trabajando. Y me gozaba cuando uno está haciendo las cosas para Dios. Y cuando desde la noche a la mañana Dios me da la visión que comienza a predicar por todos los cantones. Prediqué primero todo Guayaquil. Y ahí me salí por los cantones. Me iba a Quevedo, Santo Domingo, Caluma. Me iba para arriba de esa montaña solito con mi Biblia. Juja, sacándome los zapatos con el agua acá. Puente Lucía, me iba hasta arriba. Nobol. Todo yo he recorrido, hermano. Hasta que Dios me trajo aquí a Yaguachi. Y mire ahora el fruto que estoy viendo cada día del trabajo que comencé desde abajo hasta donde Dios un día me lleva a su presencia. Ese es el trabajo y este es el fruto. Todos ustedes son fruto de mi trabajo que Dios ha puesto en mí. Y yo no quisiera que ustedes mañana se vayan arriba sin fruto, porque el cristiano se lo conoce. Parece que están dormidos por acá. Al cristiano se lo conoce. Voy por acá. Al cristiano se lo conoce. Y la pregunta es, ¿no se van a resentir? ¿Estamos dando frutos? Mire, mire cómo llega la palabra. ¿Saben lo que yo hice? ¿Saben lo que yo hice? El otro año, creo que fue el 2020. Yo le dije, hermano, tiene una tarea cada hermano. Habíamos como 60 en ese entonces. Cada uno tiene un año para que traiga solo un miembro aquí a la casa de oración. Solo uno. No lo traiga obligado, solamente invítelo. Pero hágale un seguimiento. Si usted ve a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, cuando llegan a una casa, le hace seguimiento y ahí le da, y le da, y le da, y le da, hasta que lo lleva a la congregación. Pero nosotros, ¿a quién le estamos haciendo seguimiento? Porque dice la Escritura, y predicar el Evangelio y hacer discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? Discipular al pariente, a tu vecino. Pero nosotros, con tal que ya somos cristianos, ¿qué me importa el vecino? No, usted no está ejerciendo entonces la profesión. Usted no quiere salvarse, porque todo el que se quiere salvar tiene que tener el sentido de salvar a otro. Usted se quiere ir al cielo sin fruto. Por lo menos diga, porque ¿qué vamos a recibir allá en el cielo cuando estemos? Vamos a ver. Por aquí, por esta fila. Ya, corona, dice, por aquí. Cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a recibir allá en el cielo? ¿Una qué? Una corona. Y yo le hago una pregunta. ¿Qué lleva una corona para hacer corona? ¿Qué lleva? ¿Y cuáles son sus perlas? ¿A cuánto usted ha ganado? Eso es lo que le quiero decir. Porque si usted llega allá y, señor, y mi corona, no te la puedo dar porque no tiene perla. ¿Por qué no?
Nunca ejerciste tu profesión. Nunca te ganaste una alma. Nunca trajiste para Cristo una alma, Dios mío. Yo no sé, Dios, quién está hablando en esta noche. ¿Hasta cuándo te estoy diciendo? Haz algo y yo te pago. Véngase conmigo al tercer versículo. ¿Sigo o paro? Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo, leamos el 13, para que usted lo entienda mejor. Mire lo que dice el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Y qué dice el 15? Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué le estoy diciendo yo? Usted se va a salvar siempre y cuando usted ayude a salvar a otro. Pero no te descuide del trabajo que Dios te ha puesto. Yo un día que no predique me siento mal. Y no estoy hablando de predicar aquí dentro de la iglesia, afuera. Porque todos los días yo tengo que anunciar la buena nueva. Y mucho más que ahora estoy predicando, mire lo que me atacó fuerte el enemigo. Porque el Espíritu Santo, el día que me fui de aquí, el lunes, que estuve en Milagro, yo me iba a quedar en Durán para irme por Padre Solano. Y el Espíritu Santo, sentí su presencia y me habló y me dijo: Santo, vámonos largo al terminal terrestre. Y allá coge la línea 16, porque ahí quiero hablarle. Oiga, y ante los ojos de Dios, cuando usted le obedece al Espíritu Santo, usted ve la maravilla. Y me llevé un mensaje que la gente se bajaba y venía a abrazarme y decía: que Dios te siga bendiciendo. Porque yo le decía: el que tiene dos vacunas, que no se ponga la tercera. Y el que tiene tres, que no se ponga la cuarta. Y el que tiene la cuarta, no diga: ¿cuándo van a poner la quinta? Y una chica se va de risa y me dice: ahí sí que me la ganó. ¿Por qué le digo yo? Porque estamos que somos borregos para ser arriados. Y llevó una exhortación que todo el mundo estaba tenso al mensaje. Y cuando llegué a la casa y me acosté un ratito en la hamaca, ¿sabe quién llegó ahí? La presencia de Él. Y me decía: eso es lo que yo quiero, que tú prediques. Que tú prediques cuando yo te envíe. Tienes que predicar lo que yo te digo. Porque viste cómo ese pueblo fue edificado. Pero lo más hermoso no fue la presencia de Él. ¿Sabes cuál fue lo más hermoso? Que por la noche yo me soñaba. Que yo lo veía un gringo con la cabeza pelada. Yo le digo: usted es mi capitán. Y él me dice: y tú eres mi soldado. Entonces él dice: sácate esa camisa. Y me pone una camisa de soldado que la agarré en el aire, que cayó del aire y la tomé. Y ahora sí yo decía, y salí corriendo, y iba como soldado. Y cuando llego así, veo la multitud de gente que está al frente de mí y dice: ese es el pastor Nazareno, se convirtió en un soldado. Y me aplaudían todos así: dale, dale, dale. Y yo decía: ese es mi Señor que me ha dado un don de ser un soldado de Cristo. Porque los soldados de Cristo tenemos que estar atentos a hacer su voluntad, hermanos.
Amén. Amén. Usted tiene que ser un soldado. Y el soldado no puede retroceder cuando su capitán da una orden. Ve allá y usted ve lo sobrenatural. Viva la palabra y vivámoslas. Porque si no vivimos la palabra, entonces Cristo no vive en nosotros. Me voy con el último. Ponga la atención. ¿Sigo o paro? Y dice así el último. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. ¿Lo tienen? Y vámonos con el versículo 29 al 31. Al 31, sí. Y dice así el 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y sabe cuál es ese don? Ese camino es el amor. Ese es el mejor don que un cristiano puede alcanzar. Porque no todos hablamos en lengua. Yo le he dicho al Señor, ¿por qué yo no puedo hablar en lengua, Señor? Yo veo otra persona hablando en lengua. Pero me dice la Escritura que no todos hablan en lengua. Yo cuando escucho a alguien dice Ramaseca, saca la bazuca. Yo digo, eso no es lengua. Eso es algo sacado de hombre. Hablar en lengua significa hablar en otro idioma. Y tiene que estar un intérprete ahí para que vaya interpretando. Eso es lengua, hermano. Yo cuando veo a alguien hablar inglés, yo me quedo así. ¡Wow! ¿Cómo quisiera? ¿Ah? Y el que habla inglés, que no sabe español, me ve a hablar a mí con esa facilidad y dice, ¿cómo quisiera hablar en español? Entonces, pero yo les voy a darle algo mejor. No es hablar en lengua, no es de profecía, no es de profecía. No. Usted use el mejor don, que es el amor. Y el amor no es jactancioso. El amor no se irrita. El amor no busca lo suyo propio. El amor siempre busca el bien de otro. El amor es ponerse en el lugar del más débil. Por eso me impacta mucho este pasaje bíblico donde dice Romanos 14:1, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y dice el 15, así que los que somos fuertes, Romanos 15:1, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermano, son pasajes bíblicos que usted tiene que tenerlo memorizado para no llenarse de jactancia, para no creerse superior a otro. Si usted tiene un don, repártalo, pero no se crea que ese don es suyo. Ese es un don dado por Dios. Y todo lo que es de Dios tenemos que usarlo con humildad, porque Él nos puede quitar. ¿Sabía usted eso, que Dios se lo puede quitar? Porque, mire, recién me acaba de hablar una hermana, parienta de la hermana que está aquí, tía de la Nati. Me dice que hay un yerno de ella que era muy usado por el Señor, tocaba el órgano, todo, tiene un don de alabanza y todo. Y se apartó. Ese es el problema en apartarse de Dios. Y dice que ha ido no sé por dónde y hay unos niños que se estaban ahogando y en la desesperación por salvarlos
se lanza y el río está casi seco y dice que se ha dado, casi que está en coma entre la vida y la muerte. Entonces dice ella, pero creo que todo fue desde el momento que se apartó de Dios, le han venido todas estas cosas. Entonces cuando usted tiene el amor de Dios, ese amor tiene que ser duradero. Nunca trate de hacerse cristiano por emoción. Espere que Dios llegue a su vida a través del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a su vida, Él te sella. Y Él nunca te va a dejar. Por eso yo les pido cada día, que el día que el Señor me lleve a su presencia, yo quisiera decirle a mi Señor, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, todo lo que tú me diste, ninguno se perdió, excepto el que era para perdición, que era Judas. Y yo te pido, no que los quites del mundo, sino que los guardes. Y yo le pido también a mi Padre, que si Él me ha dado a esta casa de oración, con todos ustedes, tanto le pido a mi Dios que yo quisiera estar un día en su presencia, pero viéndolo a todos los que están aquí presentes. Que ni siquiera uno se pierda, Señor. Que todos estemos ahí diciendo, Pastor Nazareno, mire, mire, mire cómo estamos ahora, como los corderitos saltando, saltando, saltando. Y yo le digo, gracias, Señor, porque escuchaste mi oración. Gracias, Señor, porque escuchaste mi ruego. Y yo no le pido a nadie que se pierda. Y lo que más les pido es que nunca nos apartemos de Dios. Porque dice Proverbios 3:33, y concluyo con esto, grábese este versículo. Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Quién es el impío? El que se aparta del Señor. Nunca se aparte, porque la maldición que viene de Dios, esa no perdona. Si te maldice tu vecino, pero si la maldición viene de Dios, tenga cuidado. ¿Y cuándo somos malditos? Cuando le damos la espalda a Él. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Cuántos estamos alegres? Póngase de pie para darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias en esta hora. Espíritu Santo de Dios, usted conoce la necesidad de cada uno de los que estamos presentes. No permitas que por nada en el mundo, Señor, tu pueblo, te demos la espalda, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes como una palmera, Señor. Una vez más, le ruego al Espíritu Santo de Dios que cada uno de los que estamos presentes escriba el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida y que nunca sea borrado, Padre. Y si usted me ha dado este pueblo, es porque he estado 17 años ejerciendo su profesión, predicando ese evangelio día y noche, Señor. Y no he parado y no voy a parar hasta el último día que me toque irme a su presencia, Padre. Porque no hay cosa más hermosa que sea la obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es un solo Dios. La obediencia vale más que cualquier sacrificio. No haga sacrificio, porque ya lo hizo Él en la cruz. Dios lo que quiere es obediencia, que ponga a ejercer el don que Él te ha dado. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don que está dentro de ti, no deje que se apague, métele, 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 hijo mío, no permita que se apague ese don, úsalo, utilízalo, no te descuides de él, porque esa es tu salvación, esa es tu oportunidad de tener salvación con el don que Dios te ha dado. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa que ha venido de parte suya, Señor. Es la primera vez que lo predico y yo sé que fue de parte suya este mensaje. Y ahora más que nunca te pido gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amigo Espíritu Santo. Y la iglesia dice, ¿quién vive, hermano? ¿Quién vive? Y a su nombre.
y a su nombre. Que el Señor me lo bendiga, mi hermano.